Sí, señoras y señores, recapitulamos. Estamos de regreso en el único juego donde mis compañeros pierden la barba. ¡Sin palabras! Que se están cayendo las redes sociales porque la gente está de verdad queriendo saber quién va a perder la barba. Obviamente, Carlos Arenas. Obviamente. Efectivo, si ustedes están sintonizando en este momento, venga la alegría. Se está apostando el día de hoy la barba de Carlos Arenas y la del bandita de Mariano Sandoval. Entonces, hay más polémica en el asunto. Dale. Le sumamos polémica porque Vanessa odia ver a Carlos Arenas sin barba. No. A Mariano sin barba en la ¿pero qué supuestamente ahora, no se ve el interior? Espérame, la polémica viene aquí. ¿Será que Vanessa Claudio se dejará perder para que Carlos Arenas no pierda la barba? Sí. Por supuesto. ¿Será? Esa es la gran pregunta. Va a estar a mi lado. Tengo la galleta de Tania Rincón. Tengo la de Lo voy a ganar porque nadie lo manda. Vamos a ver qué dice tu galleta, comadre. ¡Ay, sí, bandita! ¡Por ti! Y tu galletuca dice... ¿Cómo le hace el café? Así. Empezamos mal. Vamos a mostrar la palabra. No, mi frase. Tania Rincón tiene 30 segundos a partir de ahora. Película. ¿Cuántas palabras? Cuatro. Cuatro. La primera. La. La. La Biblia, la lectura, la leyenda, la historia, sin fin. Mariano respira, A la barba. Por favor, Sergio. Aquí hay una galleta que se le ve el papelito. Vamos a sacarla. Por favor, se le entregamos al interventor. Ahí va la galleta, esa galleta no queda probada. Vamos a ver qué dice esta, Sergio. Está en tus manos sobre estilo Carlos Arenas, ¿eh? No, sí queremos ver al bandita sin barba. La verdad, sí. Bueno, sí, vamos a ver. Nos vamos a esforzar. ¿Estás viendo, Mariana? Estoy viendo a ti. Mostramos la palabra o frase. ¿Qué le corresponde a Search? 30 segundos a partir de... Película. La primera. No, la segunda. De. La primera. Juego. Juego de azar. ¿Juego de muerte? ¿Juego de...? ¿Amor? ¿Y ella qué lugar? ¿Ocho? ¿De otro? ¿Juego otro. De pareja? ¿De dos? ¿De dobles? ¿De ambos? ¿De dobles? Aquí es cuando llega, es el momento en el que aparece la polémica. ¡Híjole! La pregunta que todo México se hace en este instante. ¿Se dejará perder para que Carlos Arenas no se quede sin barba? Yo soy una profesional. ¡Eso! Los bebés sin barba ya no va a raspar. ¡Eso! Nadie lo manda a apostar su barba. Nadie lo manda. ¡Venga, bebé! ¿Qué hablaste, Carlos Arenas? Mostramos, por favor. ¡Ay, no! ¡Venga, está nervioso. 30 segundos a partir de actriz. Ahora. ¿Película? ¿Canción? ¿Cuántas palabras? Una palabra. Piensa en tu futuro. Con dos. Ponga. Punto. Eso estaba imposible, ¿no? Muy bien, Mariano. Es una profesional. Muy bien, Mariano. Muy bien. Es una profesional. Confía en tu equipo. Tienes equipo, Mariano. Hay equipo. No pasa nada. Rulo, tranquilo. Haces a propósito. Tranquilo, que no es tu barba. No veo ni con Maculo. Vamos a ver, mostramos. Donde no alarmes, Mariana. Esta es la palabra frase de Mariana. Me opongo en tu boda. 30 segundos a partir de ahora. Película. ¿Cuántas palabras? La primera. Él. La segunda. El buscador. Inspector. El explorador. Detective. El paracaidista. El viajero. El explorador. Vale. El viajero. El viaje. El turista. Muy bien. Cualquiera pierde la barba en este momento. Pregunta, ¿y si empatan los dos? Se los ¡Fuerte súbita! ¡Los dos!
súbita. Ok, habrá muerte súbita. Vengo representando al Capi. Parkour, chicos. Parkour, 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 parkour. Te queremos, Capi, donde quiera que estés. Ahora mi beso, ahora mi beso. Pero si vives. Jenny, cuidado con tu tacón. Pero Capi le vence el hombro. Sacar al Capi de sus palabras. Soy el Capi, soy el Capi. ¿Qué pasó? O sea, ya creo que, tenemos una llamada de Miami. Sí, bueno, déjenle al Capi. No sé dónde esté, pero déjenle. Linda, ¿cómo estás? Chavos, chavos. ¿Otro beso? Ah, Linda. No, pero yo digo Linda porque está linda. Ahí tenemos. La hermosísima, preciosa, talentosísima Jenny. Tiene que adivinar esta frase o palabra. Son 30 segundos a partir de... Ahora. ¿Cuántas palabras? No hables. Tres palabras. La primera, no hables. No hables. La segunda. La segunda. La tercera. La tercera. Luna. Sol. Luna. Luna. Sol. Estrella. Luna. Estrella. ¿Es luna? La va a partir. La va a partir. Amanecer. Media luna. Media. Media. Medio sol. Medio eclipse. Medio... Media. Media de... Luna. Luz. Decirlo, por favor. No alcanzaron a decirlo. Sí lo dijo. Sí lo dijo. Chécalo. No, pero el timbre sonó antes de que dijeran la palabra, pero para que después en la casa no digan que yo ayudo y no sé qué. Vamos a escuchar, la repetición, por favor. No, 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 sí lo dije. Primera. Lo dijo después de que sonó la chicharra. El punto no es válido. Y la oportunidad. Se dijo. No pueden decirlo. Sí, les voy a decir que se dijo. Permíteme, bebé. Permíteme. Sí, lo dije. Se dijo. Lo dijo. No se puede decir. Eso siempre se ha dicho. ¿Qué pasó? Siempre se ha dicho. Yo prometo. Les puedes decir que si se caen de tiempo. Tiene que decir antes de que suene la chicharra. Sí, lo dije. No se puede decir. Te lo prometo que sí lo dije. No se puede decir. Pero si ya lo vemos. Poncho, lo sabes. Poncho, lo sabes. ¿Qué habla Charlie? A ver qué tiene. Una de mis películas favoritas. Expreso de Medianoche. Pero el punto no cuenta para ninguno porque ya se había dicho. Así que. Porque ya se había dicho. Porque ya se había dicho. Entonces, el marcador hasta este momento es. No se escuchó que lo dijera. 2-2 con turno para. ¿Alguien escuchó que lo dijera? Sí. Nadie. Pero. Si lo dijo después de chicharra, no es punto para ellos, pero tampoco se puede robar el punto. Vámonos. Vente ya, Berito. Venga, Berito. ¿Sabes qué? No nomás la barba, bandita, hasta el copete. Sí, porque ese era nuestro. ¿Cómo vamos? Vamos a ver, comadre. Oye, súbete. Órale, órale. Súbase. Mostramos a todos en casa. Venga, Berito. Hasta este momento nadie ha perdido la barba. ¿Será ahora? No les hagas caso. ¿Será después? 30 segundos a partir de ahora. Película. Tres palabras. La primera. Yo. Mi. 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 Mujer. Joven. Niña, mujer, niña, hombre. Mujer, hombre. Hombre. Ah, antes va a jugar con contra de él. Hombre en aprietos. Hombre en llamas. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! 3-2. 3-2. Ven acá. Dios. ¿Algo que le quieras decir a todas tus fans? ¿Algo que le quieras decir a Bobby? Todo crece, todo crece. Presidente del Club de Fans de Mariano Sandoval. Medianoche. Pásamelo. Estaba bien. Sí, lo dijo. Aquí la tienen. ¿Sí voy a empezar por el 3? Claro. Venga, bandita. En estas palabras, o en esta palabra, se resume el destino de Mariano Sandoval, el capitán bandita. Preso. 30 segundos a partir de ahora. Película. ¿Cuántas palabras? Cuatro. La primera. La tercera. La tercera. Hormigas. Arañas. 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 Conejos. Conejos. Liebres. A ver, la cuarta. ¿La cuarta? ¿La cuarta? Matanza. El gato y la liebre. Matanza. Cacería de lobos. Cacería de liebres. Cacería de lobos. Cacería de... ¡No te ayudas! ¡Querétaro!
No, no, ni Pachuca, ni Querétaro, ni Morelia, nada. Por los cambios, ¿no? Jaivas o algo de Tampico. Colapso, colapso, estoy a punto de colapso. Pásame la rasuradora, pásamela. Ya vamos preparándola. Tráigame una extensión, por favor. Tijuana. En la cocina, pásame. Ahí está la extensión. Ahorita nos vamos para allá. Hoy no puedo rasurarme, les aviso, ¿eh? No tienen ni idea, ok. Yo creo que sí. A ver. ¿La isla de la fantasía? No. Pachuco. La respuesta correcta era Ben, la rata asesina. No. Imposible. 3-2, marcador hasta este momento. Nuevamente es turno para el equipo de Sergio Sepúlveda. El caballo defiende su título, defiende su barba. No, estaba de terror. Es momento de que Charlie defienda su barba, así que pásale para acá, carnal. Esta vez. Esta para acá, compadre. A ver, ¿se lo dedicas a Bebé? No, ahorita Bebé, yo no. ¿No se lo dedicas a Bebé? A Bebé, yo no. Bebé malo. De veras. Bebé malo. Pues ya me puse ahí. Bueno, pero... aquí fue el rol. ¿Lo qué? Ahí bien. Ay, pero no los aides, el pueblo, no les eches ánimo. Ahí viene el robo. Ahí viene el robo. Ahí viene el robo. Hoy bailo sin ganas. 30 segundos a partir de. Ahí viene ahora. Ahí se va. Hizo ruido. Hizo ruido. Hizo ruido. Pero no tiene que ver con la adivinanza. Es que no se escucha. La neta, si están hablando, no se escucha. Vamos a parar esto. Párame el cronómetro un segundo. Párame el cronómetro un segundo. Y lo cancelaron por risa. Tiene que respetar que estamos hablando. Pero te voy a decir una cosa. No escucho lo que me están diciendo. Lo tengo aquí pegado. Aguanta. Hay que aprender a respetar. Ok. La justicia. Hay es que se rió de algo que cuando dijo. Quieran que sigamos. Ya. Es que la otra vez le dijeron que algo se rió. Y... ¿Ya puedo o no? Pero en serio no hablo. Está el productor ejecutivo aquí. Adrián Patiño, por favor, tómele cámara. Por favor, sí. La otra vez le dijeron algo. 30 segundos nuevamente, así que volvemos a arrancar. No hable. Tranquilo, tranquilo. 30 segundos a partir de ahora. 5. La segunda. Sonrisa de la Mona Lisa. La risa de la Mona Lisa. La risa de la Mona Lisa. La sonrisa de la Mona Lisa. La sonrisa de Mona Lisa. Exacto. Sí, punto. Sí. Muy bien. Ahí está. 4. Bien. 2. La sonrisa. ¿Tú no para? Así cualquiera. Es que Raúl Osorio. Bebé con trampas. Bebé tramposidad. Tramposo, porque al Capi le dijeron algo la otra vez. Se rió de lo que le dijeron y lo eliminaron. Pero bebé malo. Bebé malo. Vamos a ver qué dice la galletuca. De Rulo Osorio todavía pone empatar. Eres bien tramposo. ¿Quién se va? Y además sí dije que fue en medio noche en tiempo. Dos injusticias. Los ensayos de baile. Los ensayos de baile. Mira, ve cómo me deja. Vamos a mostrarlo, por favor. A ver, lo ves. Moriríamos con la verdad. Yo no le he visto. Ahorita te la muestro. Yo ahorita te la muestro. Ya la familia en casa la tiene. Ahora vela tú aquí, compadre. Y el público lo está viendo. ¿Listo? No voy a rasurar el bigote. Rulo Osorio tiene 30 segundos a partir de ahora. Película, dos palabras. La primera... Zapatos viejos. Pies descalzos. Muy bien, punto. Pies descalzos era la respuesta correcta, efectivamente. Ahí lo tenemos. Podemos empatar. 4-3. En caso de que se lo lleve Sergio, bueno, ya se acabó esto. Ya sabemos a quién le rasuramos la barba. Falta uno, falta Ingrid Coronado. Pero ahí viene el robo, ¿eh? Me dicen. Van ganando 4-3. Justicia divina. Van ganando 4-3. Ingrid, salva mi balón. 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 Mi Ingrid. Puedo robar. Doble nada. Sergio, gracias por estar. Está el destino. No lo siento. ¿Mostramos? Sí. Dos. ¿Esta es la palabra o frase? El público lo Ingrid Coronado, suéltate el pelo, no te lo amarres. 30 segundos a partir de ahora. Película. Corazón. De valiente. Ahí está ya. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Punto! ¿Dónde está? No hay suerte. Vente para acá, capitán. Vamos, vamos, vamos a tu palacio. Vamos a la cocina. Vente, no, no, no. Vente no. Para acá. No. Tráete, aquí. Vamos. Aquí. Ah, no. Aquí. No. ¿Dónde? Pásenos una extensión. ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Se nos fue!